Agentes especiales de la SENAV desplegaron operativos en el barrio Villa del Agrónomo de San Lorenzo. Durante los trabajos, detuvieron a un hombre que estaría encabezando una red de focos de narcomenudeo. De su poder, incautaron 800 dosis de cocaína. Ocurrió en plena costanera de Asunción. Un problema en el tablero hizo que la conductora detenga la marcha. Afortunadamente, ella y su pequeña hija pudieron salir a tiempo, pero el automóvil se incendió por completo. El brutal hecho se registró en Ciudad del Este. Un hombre atacó a machetazos a su hijastro y al hijo de este, de 2 años. El pequeño sufrió tremendos cortes en el rostro que obligaron a su rápido traslado a la capital. El operativo comenzó el 20 de enero y su primera fase culminó el 18 de marzo, según informó el pasado martes el Estado Mayor de la Defensa. En Eslovaquia, y para reforzar el flanco este de la OTAN, España desplegó 700 militares. Este jueves se realizó el sorteo de la sexta edición, cuya fase se empezará a jugar desde el próximo martes 23 de abril. Un anuncio importante fue el incremento en la suma de los premios económicos. De esta forma se conoció la ruta de la Copa Paraguay. Hola señora, hola señor, ¿cómo están? 21 graditos, qué agradable realmente esta mañana de viernes en la cual tenemos mucha información para compartir con Amalia. Ya pasaron 5 minutos de las 9, vamos a este primer cuadro, ¿les parece? Desde el Alto Paraná, una criatura de apenas 2 añitos, víctima de un terrible ataque. ¿Qué pasó del atacante? Hay otra víctima también, en instantes ampliamos esta macabra historia. También vamos a estar hablando de esto, de lo que pasaba en la costanera con el incendio de este vehículo, ya en minutitos más. También en instantes de este hallazgo, ahí aparece en pantalla lo que sería un material tóxico, riesgoso evidentemente para la salud de los vecinos. Mopo Yetopá, ¿qué es lo que están haciendo ahora? Ya ampliamos. Ella era la reina de la estafa en la red social Facebook, finalmente cayó. La calificaron como la roba celulares. Feliz viernes, ha llegado este día tan pero tan hermoso. Hola Amalia. Hola Marce, ¿cómo estás? Exijo que haya una cámara acá arriba. Sí. Solamente para que le muestre a Diego, él va a ser el tercer conductor. Ya está bailando ya, ¿verdad? Cuando escucho la música. Niña Sarambí, se desparraman cuando escucha este tipo de cosas, pero ya hay celos. Ese es el tema, pues. ¿Por qué? Y ya, y se lo preguntamos a ver si le gusta o no cómo baila. No, pero baila muy bien, Diego. Sí, pero no sé qué opina Juancito y qué opina también Vinciada. No, y tienen que
sacar ellos también los pasos prohibidos para saber calificarlo. ¿Cómo está la gente del otro lado? ¿Ha llegado realmente esta versión de otoño? Desde 9 a las 9 con este fresquito. Qué gusto, Amalia, ¿verdad? Qué gustazo realmente, Marce, esta temperatura otoñal en el absoluto. Y vamos a tomar mate hoy. Y o tenemos que tomar tereré. Vos sabés que vi mucha gente tomando ya matecito, mucha gente con abrigo. Ya, Marce. Eso es cierto. ¿Sabes qué yo quiero? Esa es mi guampa de pomelo, ya quiero ya no. Ah, sí, cierto. Pero no sé si hay pomelo que están maduros. Sí. Ya hay pomelos maduros. Ya hay pomelos. Nosotros hace un mes que estamos tomando jugo pomelo todos los días. Vitamina C 100%. Yo no me enteré todavía, la verdad. Che, y hoy estamos en la previa de tu cumpleaños. Sí. Sí. ¿Y qué tal estás viviendo estas horas? Porque yo me di cuenta que la gente de marzo festeja, pero de otra forma, su cumpleaños. Yo dije que este año iba a festejar antes, durante y después. Ah, pero qué gusto. Pero fue así como un decreto luego. ¿Y después? Y se está cumpliendo. ¿Pero qué? Pero la gente me está escribiendo desde el día que subí, que fue el martes ya el primer festejo. Entiendo, ¿y qué te dicen? El martes fue con las amigas del Pilates. El miércoles fue Luismi. Sí. Ayer me invitó una amiga a merendar. Pero qué gusto. ¿Y hoy? Y hoy también festejamos. Pero genial. ¿Y mañana? También, ¿y el domingo? También. Da la pinta, pero qué bárbaro. A ver si por el tiempo te va a dar. Antes, durante y después. Que sí. Porque ahora pues la técnica que te van invitando y vos ya vas festejando. Pero qué genial. ¿Y le va a ayudar el clima? Yo creo que sí. Pero por favor, adelante. Te voy a contar. Dale, te espero. Así va a estar el tiempo hoy. Primero hoy, vamos a hablar de hoy. 21 grados es la temperatura actual y esto va a ir subiendo, pero no tanto como los otros días, ¿sí? La sensación térmica también es de 21 grados, la humedad 86% y el viento sopla a 20 kilómetros por hora suroeste. En el transcurso de esta mañana, las máximas van a rondar los 26 grados, agradable, con probabilidad de lluvias. Ya para la tarde, una mínima de 27 con máxima de 30. Para la noche, una mínima de 22 con una máxima de 28 grados. Vamos al extendido también, señor director, por favor. A ver, para mañana sábado, una mínima de 19, más que agradable, con máxima de 32 grados. ¿Qué va a pasar el domingo? Mínima de 22 con máxima de 33 grados, cielo parcialmente nublado. Para el lunes santo, que ya muchos van a estar de viaje, van a hacer el famoso puente, otros que ya pidieron sus vacaciones. Mínima de 22 y máxima de 34. Para el martes, mínima de 22 con máxima de 35. Muchos chicos que van hasta el martes nomás ya al colegio, otros religiosos que ya suspendieron directamente las clases la próxima semana. Así va a estar el clima entonces ya en la previa de Semana Santa. Muy bien, antes de que me atropelle este colectivo de que va acá a Cupé, les voy a contar a ustedes lo que tiene que ver con la tabla de cotización de las monedas del extranjero en Paraguay. Compra 7.220 guaraníes cada uno, venta 7.300 redondito. Tiempo del euro, ¿les parece el turno de esta moneda europea? Compra 8.000 guaraníes cada uno, venta 8.250. Vamos al peso argentino, se mantiene siempre en este rango. Compra 6 guaraníes, venta 8 guaraníes. Y el real tampoco que ha variado en las últimas horas. 1.430 cada uno en la compra, en la venta 1.480. Necesitaban el certificado tributario para poder gestionar su pasaporte. Bueno, finalmente esto fue eliminado por el Poder Legislativo que sancionó esta ley. También el argumento indica que constituye una inconstitucionalidad el hecho de pedir el acceso a un documento internacional por el cumplimiento o no de los compromisos tributarios. Con esta determinación, tras su paso previo por el Senado, la Cámara Baja dio sanción completa y derivó el documento al Poder Ejecutivo para su siguiente trámite constitucional.
Estamos ya en la previa a la Semana Santa y atención a esto, se ha liberado el horario de los buses. La Dinatran ha informado que la liberación de buses va a comenzar justamente desde las 12 del miércoles 27 de marzo, eso es para el miércoles santo ya, hasta las 12 del lunes 1 de abril. Esto por la Semana Santa. Rige esta medida para todas las empresas de transporte público de pasajeros nacionales e internacionales de corta, mediana y larga distancia. Las tarifas del pasaje para los viajes al interior deberán permanecer invariables según la institución. Entonces, les reitero, miércoles santo a partir de las 12 del día, horario liberado, hasta el lunes 1 de abril, también hasta las 12 del día. Tóxico en una vivienda y nuestro compañero Natanael Cáceres está con todos los detalles. Nata, contanos, por favor. Sí, muchas gracias, Amalia. Efectivamente, acaban de llegar ya los fiscalizadores de la Fiscalía del Medio Ambiente para realizar el trabajo de campo correspondiente, porque al final ayer se encontraron 15 productos o bolsas que contienen lo que es la fosfamina, que es un gas incoloro que puede causar varios síntomas en la persona que finalmente lo inhala. Estamos hablando de dolor de cabeza, náusea, vómito, inclusive en un contacto más cercano puede causar hasta la muerte. Según los datos que maneja la Policía Nacional y la Fiscalía, un señor que ya falleció hace un año, trabajaba como recolector, él habría recolectado estas bolsas de plástico y prácticamente lo acumuló en este patio baldío. Ayer, justamente en contacto con la lluvia, con la humedad, empezó a expedir este gas que llamó la atención de la gente y allí se comunicó a la policía, a los bomberos voluntarios que acudieron también al sitio ya con el equipo correspondiente para poder recolectar estos plásticos, estas bolsas que tienen justamente este agroquímico, y trajeron lo que son estos tambores que estamos viendo. Lacraron estos tambores para seguridad también de la ciudadanía, porque estamos hablando de que es una zona bastante poblada aquí en la ciudad de Yebú. Inclusive hay una institución educativa a poco más de una cuadra de este lugar en el barrio El Rincón. Estamos atentos porque tienen que hacer todo su trabajo ya de verificación los trabajadores aquí de la Fiscalía del Medio Ambiente para determinar cuál va a ser la disposición final de estos productos, de cómo se va a recolectar y de a dónde se va a llevar. Porque como mencioné, estamos hablando de un producto denominado fosfamina, que es un gas bastante tóxico para los humanos una vez que esto tiene contacto con la humedad. Está en pleno desarrollo ya este trabajo. Están allí los técnicos ya de la fiscalía, la policía, la fiscala también. Y estamos atentos para tener alguna repercusión una vez que termine este procedimiento y saber dónde finalmente va a ser destinado este producto, Amalia y Marcelo. Con técnicos especializados para levantar evidencia y ver dónde se va a trasladar. ¿Se evacuó la zona por precaución también? ¿Cómo se evacuó? A la gente no se evacuó, se le dijo a cada persona, no quisieron abandonar, se le dijo para que entren en su domicilio, para que permanezcan durante el proceso en su domicilio, y así a metro a la redonda se bloqueó. ¿Cuántos paquetes, comisario? Aproximadamente 15 paquetes, fue según la señora Gervasia Morán, 15 paquetes que su finado padre encontró, ¿verdad? No mencionó dónde habría encontrado estos productos. Y no mencionó, porque supuestamente que hace un año más o menos ya luego su padre falleció. Ya estaría hace tiempo entonces acá. Y los tambores también. Los tambores trajeron en un balde de plástico, tenía la señora. Los tambores trajeron los bomberos voluntarios, trajeron los tambores y lacraron ahí en el lugar para dejar.
Bueno, es lo que decía el comisario principal, Ángel Benítez, jefe de la comisaría 31 Central, que es la que interviene también por parte de la Policía Nacional en este acontecimiento. Así que estamos atentos, se están reuniendo ya en el fondo y vamos a ver qué determinan y si viene también, no sé, algún vehículo especializado para poder hacer el retiro correspondiente de estos productos que, reitero, resulta bastante tóxico ya en el contacto humano, principalmente cuando se junta con la humedad o con el agua estos productos, Amalia y Marcelo. Qué peligroso realmente, Nata, y enhorabuena esta intervención entonces para evitar que ocurra algo más grave. Ahora, en tu persona, fuerza para todos los alérgicos. Sí, estamos hablando por la nariz, no vaya. ¿Cómo este se puede, clima Amalia, te mató, ¿verdad? Con este clima ya nos levantamos mínimo unos 25 estornudos a la mañanita para arrancar un mal día. Bueno, fuerza entonces para todos los alérgicos. Gracias por este contacto, Nata. Hasta luego. Cambiamos de tema hasta la una. ¿Cómo te va, Juan Carlos Sucher? Bienvenido. ¿Qué tal, Marcelo? Saludo para vos, para Amalia, los televidentes de C9N. Estamos frente al rectorado de la Universidad Nacional de Asunción en compañía de estos jóvenes, los estudiantes aquí justamente de esta alta casa de estudios, para hablar acerca del posicionamiento que tienen con respecto a varios temas. Vamos a hablar con Ernesto Ojeda. Ernesto, comentame, ustedes llevaron a cabo hoy una conferencia de prensa en donde remarcaron qué cosas. Sí, primero agradecerle por el espacio. Desde el Frente de Alianza Estudiantil hoy hicimos una conferencia de prensa donde leímos nuestro posicionamiento, que decía que nosotros levantamos esta vigilia victoriosa que pudo instalar que la lucha sigue por el arancel cero, y también anunciamos nuevas medidas. Nosotros nos quedamos por la defensa del arancel cero. Estamos en contra de lo que sería el desblindaje que genera que pase a financiarse el arancel cero con la fuente 10, porque la fuente 10 se encuentra en una situación, el presupuesto general de la nación se encuentra en déficit, el Estado paraguayo se encuentra en déficit, gasta más de lo que recauda, y eso significa que nuestro derecho a la educación se encuentra hoy en peligro, porque no hay garantías de que realmente exista plata desde la fuente 10 para el arancel cero. Estamos en contra de la eliminación del FONACIE. Rechazamos las declaraciones de la rectora de la UNA, Zulivera, donde ella decía que la garantía que nosotros los estudiantes tenemos es confiar en el ministro de Economía y Finanzas, cuando para nosotros no es así. Nosotros no confiamos en el ministro de Economía y Finanzas, no confiamos en los congresistas que llevaron a cabo este proyecto de ley de hambre, de ayuno. Entonces, nos parece realmente cuestionable eso. Denunciamos también a las representaciones estudiantiles y al Consejo Superior Universitario, que para nosotros vendió esta lucha al arancel cero, que coloca como si fuese una victoria, pero para nosotros es un peligro inminente que pase de fuente de financiamiento el arancel cero, porque con el FONACIE está mucho más seguro que con el presupuesto general de gasto por la situación de déficit. ¿Qué acciones van a tomar en adelante, Ernesto? Sí, nosotros la primera acción que vamos a tomar es hoy movilizarnos frente al Palacio de Justicia por la libertad de la compañera Vivi Génez, perseguida por protestar, que es una compañera que fue protagonista de la lucha por el arancel cero. También vamos a articular con todos los sectores afectados por la derogación del FONACIE, porque tenemos que tener en cuenta que la ley Hambre Cero deja sin financiamiento al CONACYT, a programas de investigación, a programas de infraestructura, sectores como los secundarios, campesinos, trabajadores, y nosotros los universitarios cuestionamos la eliminación del FONACYT. Entonces buscaremos armar también un frente con esos sectores para salir a luchar. También hacemos un llamado a todos los compañeros de diferentes unidades académicas
recalcar que hoy los compañeros de la Universidad Nacional del Este siguen en paro en defensa del arancel cero, que estamos articulados con ellos, con todos los compañeros que el día de ayer, a pesar de lo que sucedió en la Cámara de Diputados, seguimos movilizados. Ayer tuvimos una asamblea de más de 100, 200 estudiantes acá, donde decidimos el lunes 25 salir a hacer a cortar Eusebio Ayala en pos de la defensa del arancel cero, el rechazo de la ley hambre cero y en defensa del FONACIDE. También nosotros, al levantar esta vigilia, vamos a hacer un trabajo en todas nuestras unidades académicas, en donde estaremos llevando a cabo acciones y que puedan generar un proceso de presión para la Cámara de Senadores para que se rechace la ley hambre cero. ¿Ustedes tienen la posibilidad de hablar con uno de los legisladores para acercarle estos cuestionamientos, Ernesto? Nosotros fuimos participando desde la primera audiencia pública de la ley hambre cero con estos cuestionamientos. O sea, nosotros llevamos un proceso también de poder acercar también nuestros reclamos, nuestros cuestionamientos, nuestras observaciones al proyecto de ley hambre cero. Por lo sucedido en la Cámara de Diputados en estos días, significa para nosotros algo demasiado grave para la educación en nuestro país, porque cientos de miles de compañeros y compañeras se van a quedar sin el derecho a poder acceder a la educación superior, que significa que sus proyectos de vida están truncados por culpa de estos legislativos, por culpa de la rectora y por culpa de estos supuestos representantes estudiantiles. Entonces, nosotros venimos ya quemando la instancia, por eso estamos anunciando las movilizaciones, venimos movilizando masivamente. Ayer los compañeros de la INAE, del Instituto Nacional de Educación Superior, cortaron Eusebio Ayala, luego vinieron acá a acompañar la vigilia. Los compañeros del interior siguen todavía, los compañeros de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios siguen en paro varios colegios. Esto no para y por lo tanto nosotros vamos a seguir presionando para que la Cámara de Senadores rechace la ley hambre cero, y también estaremos trabajando en una propuesta estudiantil también que pueda dar herramientas también a esta situación que deja en crisis la ley hambre cero, que para nosotros no es ley hambre cero, sino es ley de hambre, ley de ayuno, recalcando también las declaraciones del ministro de Educación, que decía que los chicos solamente una vez deben comer, olvidándose, enfocándose solamente en el almuerzo y olvidándose del desayuno y la merienda. Para nosotros son declaraciones súper vergonzosas que realiza un ministro de Educación en nuestro país. Entonces, por eso nosotros no estaremos movilizando y levantamos esta vigilia como una victoria, porque la lucha no termina. Se conformó tras estas luchas en las calles y tras la traición de la rectora de la UNA, se convocó y se creó el Frente de Alianza Estudiantil, que hoy permite que muchos compañeros, más de 11 facultades de la Universidad Nacional de Asunción, estemos hoy articulados, y también Instituto de Educación Superior también estemos articulados para defender lo que es nuestro derecho conquistado en las calles en el 2020, que es el arancel cero, que hoy permite que muchos estudiantes puedan acceder a la educación. Bien, ya en instantes con Juan Carlos Suscher le dejamos seguir grabando esta entrevista ahí en lo que tiene que ver justamente con la movilización en la UNA, esto que evidentemente interesa a todos y que tiene que ver con el arancel, que permite a los chicos, a las jóvenes también poder estudiar. Un aplauso de por medio, mirá qué bien baila, qué genial. Ha llegado Tortuguita con la alegría de los peques y acompañado a la vuelta a clase. ¿De qué sabores tenés? Ay, este es mi favorito, el de Brigadeiro. ¿Y el otro? No, este, ¿me regalás? Ahí está, pero qué gusto, che. Encima con esta temperatura para que estés ahí adentro, amo. Queda genial realmente ahí Tortuguita, que está llegando ya acá con nosotros, de los grandes amigos de Arcor. Y está con nosotros Iván Vargas, analista de marketing. Bueno, así somos nosotros, espontáneos, fiesteros. No te asustes, Iván. ¿Cuándo es viernes? Qué gusto estar con ustedes, muchísimas gracias por el espacio. Queremos compartir con toda la televidencia la super promo que está teniendo Tortuguita con la vuelta a clases. Sí. Tenemos dos sorteos más, tenemos más de 20 millones en premios para útiles escolares, tablets, monopatines, bicicletas que estamos sorteando, y queremos que toda la televisión se pueda sumar a esta buena promoción que estamos teniendo. Le trajimos a Torto incluso acá para todo el despliegue. Exactamente. El posicionamiento de Tortuguita es increíble realmente. Con los chicos lo han logrado, en el sentido de que en las góndolas de supermercados ellos fácilmente, este quiero, ¿verdad? Y es por la imagen también. Así mismo, tenemos la suerte que Tortuguita actualmente es una de las marcas, las líderes en galletitas a nivel país. Esto también, obviamente, queremos seguir reforzándolo.
todos los años Tortuguita apuesta mucho a lo que es la vuelta a clase siempre. Normalmente tenemos premios incluso para los padres porque sabemos que en esta época tiene un costo importante la vuelta a clase, útiles, los uniformes. Sí. Pero este año como que quisimos darle algo más incluso a los premios en efectivo y agregamos tablas, monopatines y bicicleta como para que también los chicos puedan ganar y sentirse más felices y volver a clase con todo. Así que tenemos todos estos premios. Para comentar un poco la participación, cómo la gente se puede unir a la promoción. Sí, contanos. Hay que enviar la palabra Tortuguita al ¿sí? 0971-500-730. Uh-huh. Ahí nosotros te vamos a responder el mensaje. Lo único que hay que hacer es enviar la foto del lote del producto, que es este. Acá, por ejemplo, en esta wafer podemos ver. ¿Sí? Es este. Con eso ya puedes estar participando. Enviar la foto, ya generas cupones. Todas las semanas nosotros tenemos estos premios para sortear. Uh-huh. Tenemos un sorteo hoy y el último sorteo pre-Jueves Santo el miércoles. Entonces tenemos todavía un poco de tiempo para que la gente se pueda sumar y estar ganando todos estos premios que estamos sorteando. Porque le tenemos que contar a los papis que esta promo arrancó ya el 1 de febrero y se extiende hasta, ya como marcaba Iván, el 29 de marzo. Así que hay todavía tiempo, Marce. Es demasiado fácil. Eso es lo que más me llama la atención, porque Tortuguita está presente en la despensa de la esquina, en el autoservice del barrio, en el supermercado. Es decir, ustedes tienen una llegada muy interesante, Iván. Asimismo, tenemos una cobertura de clientes muy grande. Sí. También vale recalcar que cualquier producto Tortuguita entra dentro de la promoción. Ajá. No hay ninguna distensión ahí. Y para aclarar también, es por WhatsApp sí o sí el mensaje, no debe ser por mensaje de texto, tiene que ser sí o sí por WhatsApp. Al 0971-500-730 la palabra Tortuguita y nosotros ahí mismo ya le vamos a estar guiando de cómo participar. Qué interesante eso, Amalia, también, porque la gente muchas veces, ¿qué es lo que hace? Compra su producto y agarra rápidamente esto, lo desecha. Sí. Pero a partir de ahora yo voy a comprar mi Tortuguita y voy a guardar evidentemente mi envoltorio porque esto me puede hacer ganar. Así mismo, hay que guardar el envoltorio con el que participaste porque eso te vamos a pedir cuando vaya a retirar tu premio. Sí, eso, claro, eso es como comprobante. Así como mismo. Comprobante. Y también, Marce, las opciones que hay, porque de repente los chicos no siempre quieren las galletitas rellenas, sino que también quieren ya las que vienen sin relleno, que es el formato de los anillos y con otros sabores, ¿verdad? Así mismo, tenemos los wafers, que son estos. Sí. Tenemos los anillos, como las secas, tenemos las rellenas, así como decir, tenemos una variedad muy importante con Tortuguita para todos los gustos de los niños. Entonces, todos entran. Reiterar lo del WhatsApp y reiterar también que si la gente de repente quiere saber un poco más de la promo o quiere enterarse un poco más de los ganadores, incluso nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos como Tortuguita Paraguay en Facebook y en Instagram. Entonces por ese medio también pueden enterarse de todas las promos que vamos teniendo, incluso ahí dentro de la página. Iván, muchísimas gracias por la visita. A Tortu también, a Luz, que está también por acá. Así es que a todo el gran equipo, gracias. De nuestra parte, muchas gracias y lo esperamos pronto, ¿verdad? Pronto, pronto. Gracias a los amigos de Arcor. Gracias, Tortuguita. Espectacular. Está re enchufado ya porque quiere seguir bailando. Al ritmo de Cachiporros. Ya venimos, señores. Ya venimos enseguida, dale. Soy la cura y el veneno, soy la tierra, soy la sal, soy latino. Soy latino, dice tierra adentro, y nosotros tenemos este trabajo en vivo y en directo ya hasta donde está el, claro que sí, estupicito. Y en compañía de Evelyn nos van a contar todas las super ofertas ya también de los días que vienen. Hola Evelyn, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Marce? Buen día, feliz viernes para todos ustedes, felices aquí desde el showroom de Tupí, Avenida Boyán y esquina Músicos del Chaco, para contarles los buenos precios y todas las activaciones que tendremos este fin de semana por Semana Santa. Ya, querida Valeria, ¿cómo estás? Qué gusto visitarles otra vez. Muy buenos días, Eve, qué placer tenerte aquí en el salón de ventas de Tupí, ya un viernes especial y por supuesto ideal para ahorrar, realizar las compras de Semana Santa y equiparte con todo lo que necesitas para disfrutar de estos días de descanso con tu familia. Y por supuesto queremos nosotros ya realizar la invitación a que te llegues hasta Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, para que puedas disfrutar de la mejor atención personalizada que nos caracteriza y por supuesto todos los vendedores listos para brindarte la oferta que estás necesitando. Exactamente, querida Vale, destacamos que todo el equipo está trabajando intensamente para atender las consultas, para asesorarnos por sobre todas las cosas, porque siempre hay dudas. Si bien tenemos ya algún producto que nos gusta, tenemos algunas que otras consultas, entonces está el equipo de vendedores para asesorarnos y también el equipo
profesional de cada marca para ayudarnos con las especificaciones técnicas. Por supuesto que sí, Eve, así mismo. Aparte de que cada vendedor pueda asesorarte y brindarte la mejor atención, también tenemos representantes de cada marca que van a brindarte la mejor atención personalizada y, por supuesto, explicarte todas las características del producto en el que estás interesado y el que vas a llevar a tu casa para que vos puedas darle el mejor uso y, por supuesto, puedas aprender muchísimo más también acerca de tu nueva compra. Hay espacios también donde están marcas, entonces allí vamos a poder degustar ya desde hoy. Vale, nos decías la invitación para compartir y tener experiencias con distintas marcas. Fin de semana muy movido, donde incluso vamos a comer chipa. Por supuesto que sí, vamos a comer chipa, vamos a tener muchísimas degustaciones, muchísimas acciones con todas nuestras marcas para toda la familia, para que puedas disfrutar y, por sobre todo, puedas venir a mimarte aquí en el Salón de Ventas de Tupi, haciendo ya honor a este tiempito fresco que estamos viviendo, que ya llega la Semana Santa y todos queremos comer chipa. Y aparte que todos queremos comer chipa, también queremos buenos precios y queremos aprovechar las ofertas durante el horario del programa. Es por ello, ya te queremos presentar a la primera propuesta que preparamos para vos, y es para que renueves tu celular. Por supuesto, de la reconocida marca Samsung, el A04 es ideal para vos. Es un diseño práctico, compacto, con una pantalla de 6.5 pulgadas para que disfrutes de todo tu contenido y, por supuesto, ya para que almacenes todas las fotos totalmente, de forma totalmente nítida, con una cámara de 50 megapíxeles y también ya cuenta, por supuesto, con la cámara de selfie, para que puedas guardar ahí cada momento con tus amigos o con la familia también, porque no, en esta Semana Santa. También cuenta con 64 GB de almacenamiento y con una sola carga la batería te dura hasta por 2 días, así que no te vas a estar preocupando de que tenés que estar cargando todo el tiempo, porque con una sola carga hasta por 2 días ya podés tener la batería de este celular, y está disponible en este color negro, el clásico color negro. Y queremos resaltar también que son las últimas 30 unidades, así que tenés que aprovechar ya mismo y realizar tu pedido al 021-569-9000, porque está con un precio verdaderamente increíble. Lo podés llevar a 15 cuotas de 95 mil guaraníes, cuando su precio normal es de 15 cuotas de 132 mil guaraníes, así que puedes aprovechar y disfrutar la oferta al contado o hasta en 15 cuotas de este celular de 95 mil guaraníes en 15 cuotas. Así que realiza ya mismo tu pedido al 021-569-9000. Espectacular, Vale. Entonces ya de esta manera aprovechamos el horario de C9 a las 9 y accedemos al descuento, al beneficio que tenemos comprando al contado o hasta en 15 cuotas. Importantísimo destacar que la página web también está súper completo, activo, así que allí podemos ver otros modelos en todo caso. Por supuesto que sí, si te interesan más opciones puedes ingresar a www.tupi.com.py, donde vas a encontrar una gran variedad de productos. Vas a encontrar todas las características para poder realizar tu compra, las dimensiones, la pulgada de la pantalla, todo, absolutamente todo lo que precisas también lo encontrás en la tienda web de Tupi, y es una forma de que los clientes del interior del país puedan aprovechar y puedan disfrutar los descuentos de Tupi. Así que www.tupi.com.py es nuestra identidad digital, y por supuesto también la línea de call center que ya mencionábamos hace un ratito, 021-569-9000. Pero como siempre te recomendamos que vengas y que vivas la experiencia de comprar en el Salón de Ventas de Tupi, porque te aseguramos que vas a recibir la mejor atención personalizada, los mejores mimos, y que vas a tener una experiencia sin igual en tu compra. Así que visítanos hoy, estamos hasta las 18 horas con un plantel comercial enorme y listo para brindarte la mejor atención personalizada y, por sobre todo, los mejores precios, Eve. Mañana sábado también la atención en por supuesto aquí en Tupi, ustedes pueden venir y recibir así el asesoramiento como la señora, ¿vieron? Está ahí haciendo las dudas, aclarando las dudas, haciendo las preguntas. Y tenemos otro rincón súper importante aquí, querida Vale, porque Jam es una marca líder y tiene el sello de garantía. Por supuesto que sí, Eve, y queremos presentar una oferta que está pensada y diseñada para que puedas estar en tu casa viendo las películas
películas de Semana Santa, compartiendo con tu familia, en tu sala, en tu dormitorio también, ¿por qué no? Con este televisor de 43 pulgadas de la marca Jam, que verdaderamente cuenta con una resolución de pantalla impactante y la mejor calidad de sonido, así que todo tu contenido va a ser sumamente disfrutado en este televisor. Lo más importante es que ya cuenta con Google TV, lo que te permite personalizar tu tele. Ya viene con las aplicaciones más utilizadas, que son Netflix, YouTube, pero vos podés descargar otras sin ningún problema para personalizar de esta manera tu televisor. Incluso podés vincular por Bluetooth tu celular y disfrutar de un entretenimiento totalmente completo. Esta oferta la conseguís en 15 cuotas de 150 mil guaraníes, cuando su precio normal era de 15 cuotas de 215 mil guaraníes. Y tenés un ahorro de 975 mil durante el horario del programa. Así que podés realizar ya mismo tu pedido al 021-569-9000, porque te podés llevar el televisor Jam de 43 pulgadas Google TV en 15 cuotas de 150 mil guaraníes, cuando su precio normal era de 15 cuotas de 215 mil. Así que aprovecha ya mismo el ahorro y realiza tu pedido al 021-569-9000. Es un tamaño ideal también, vale, porque veo que es de 43 pulgadas, Smart, así que de por ahí tenés un espacio pequeño, sin problema vas a poder adaptar allí este televisor que está buenísimo. Acá también tiene el control, pero como nos decía, vale, en caso de que vincules con tu smartphone, sin problema, ya directamente desde allí podés manipular. ¿Qué pasa si quiero enviar este televisor a Encarnación, por ejemplo? ¿Un regalo a la gente de Encarnación? Por supuesto que lo podés hacer a Encarnación y a cualquier punto del territorio paraguayo, porque tenemos cobertura nacional en cuanto a envíos, así que podés realizar ya mismo tu pedido al 021-569-9000. Y por supuesto, si te interesan otros tamaños de televisores, también lo puedes consultar, porque tenemos disponible el de 55 pulgadas de la marca Jam, así que la invitación está hecha. La invitación está hecha, exactamente. Dos ofertas entonces, Marcelo, hay que aprovechar primeramente el celular que les mostrábamos, ahora este televisor Jam de 43 pulgadas, descuentos importantes si hacen su compra mientras C9 a las 9 está al aire, ¿eh? Perfecto, perfecto, Evelyn, así va a ser. Muchísimas gracias. Evidentemente la gente está contactándose ya ahora mismo. Ingresa a @tupi_sa y encuentra todas las ofertas. Hablando de encontrarse, vamos a encontrarnos ya dentro de un rato, en un próximo contacto. De un ratito nuevamente. Gracias, Evelyn, gracias, Tupicito. Ya venimos, yo ya estoy feliz. Sí, dígame. Ya estoy pirembona. ¿Por qué? Y porque ya hay mate. Ah, no sé quién, ¿cómo se llama? Hizo la mañana. ¿Quién habrá preparado? Silvio Seguro. Gracias, doctor. Bueno, Silvio Cueva, porque no vino Alexis hoy. Exactamente. ¿Y cómo se llama? ¿Diego trajo pizza? Sí. Y ya. Y ya hay preparativos para el desayuno. Se gestiona ya para el pre-cumpleaños. Ellos querían hacer chuchi el desayuno, pero yo soy ni a pan con fiambre. Pero me parece muy bien, claro. Querían irse, yo no sé a dónde, a comprar las cosas. Así escucha, que... ahí, Melissa. Está todo gestionado. Está todo gestionado. Pero qué gusto, che. Te podría contar algo más que me puse feliz, pero te cuento después en la pausa. ¿Está bien? Dame una, vamos a ver. Dale. En el plano internacional, advertimos que las imágenes son muy sensibles y corresponden a lo que pasaba en la India con este chiquito de tan solo un año y medio. Estamos observando las imágenes, el papá lo tiene en brazos y estaban a punto de subir una escalera mecánica. Estaba en el piso número 3 y evidentemente distorsionamos la imagen porque es muy fuerte. El pequeño termina resbalándose de los brazos de papá y cae a la planta baja, del tercer piso a la planta baja, y el resultado fue el peor de todos, evidentemente, y lastimosamente. Qué terrible esto que ocurría, y realmente hay ciertas precauciones que debemos tomar cuando vamos a subirnos a una escalera mecánica. Ya vimos varios accidentes así. Evidentemente papá ni mamá quieren que le pase absolutamente nada al hijo, pero con los zapatos, con los chicos, yo a veces digo, no sé si es
peor el esfuerzo de subirte en la escalera normal, como se dice, ¿verdad? O utilizar la tecnología, lo mismo con los ascensores, ¿verdad? Que no siempre le hacen el mantenimiento correspondiente, pero en este caso, este chiquito se desplomó del brazo de papá. Sí, realmente una situación bastante lamentable que ocurrió, reiteramos, en un centro comercial en China. Y aquí, como decías, Amalia, tomar las precauciones, leer las instrucciones de uso antes de subir a las escaleras mecánicas, tener cuidado con los cordones de los calzados deportivos, sí, como decías también. Y evidentemente que papá, mamá o la persona adulta que acompañe a esa criatura a ese centro comercial no piense que es una aventura o es un juego utilizar la escalera mecánica. Realmente es un elemento muy interesante, muy útil, pero también riesgoso a la vez. Y seguimos en el plano internacional y vamos aquí muy cerca a la República Argentina. También son imágenes muy sensibles porque hablan de la muerte de un peluquero. Aparentemente no había problemas previos entre estos dos hombres. Es una conocida peluquería ahí de la Argentina. Y da la impresión, dicen los familiares, que es un trasfondo de una cuestión de egos y demás. Pero quiero que vayamos nomás de nuevo al video, Marcelo. Porque él estaba ya en tono amenazante, aparentemente, sí, por los gestos casi. El otro le miraba como, este no va a hacer nada, qué sé yo, ¿verdad? Pero sí tenía el arma ya en la mano. Exactamente. Y también se comenta de que horas antes, este hombre, el asesino, le había comentado a un amigo suyo de que en esa jornada le iba a matar a alguien, porque llamativamente se rapó la cabeza, tenía otro corte de pelo distinto al que aparece en pantalla. Ahí se lo ve, sí, prácticamente la cabeza rapada, y le dijo el amigo, ¿por qué te estás rapando la cabeza? Y le dijo, porque hoy le voy a matar a alguien. Pero nadie pensó de que iba a ser realidad, cómo empuña el arma y cómo jala del gatillo dando muerte a este joven. Ocurrió en la Argentina. Bomberos voluntarios acudieron a una vivienda del barrio La Conquista de la ciudad de Ñemby. Esto ante el descubrimiento de productos químicos altamente tóxicos. El lugar se encuentra a pocos metros de una escuela, lo que causó pánico entre los vecinos. Agentes especiales de la SENAD desplegaron operativos en el barrio Villa del Agrónomo de San Lorenzo. Durante los trabajos, detuvieron a un hombre que estaría encabezando una red de focos de narcomenudeo. De su poder, incautaron 800 dosis de cocaína. Ocurrió en plena costanera de Asunción. Un problema en el tablero hizo que la conductora detenga la marcha. Afortunadamente, ella y su pequeña hija pudieron salir a tiempo, pero el automóvil se incendió por completo. Fuentes ucranianas afirman que en el lugar se fabrican muebles, pero Moscú cree que se producían drones militares. Los últimos ataques aéreos rusos se cobraron la vida de civiles de una fábrica. Mientras tanto, Kiev sigue la búsqueda de sobrevivientes. Vuelve al legendario luego de 8 años. Su primer paso por la toldería fue en el año 2016. El nuevo contrato con la institución es hasta finales de este año. De esta forma se confirma que Francisco Arce es el nuevo DT de Guaraní. Esta mañana 22 grados la temperatura actual, la sensación térmica también es de 22, la humedad 79%.
y el viento sopla a 17 kilómetros por hora, viento sur, ese fresquito agradable, señora, estira el mate. Muchos ya estaban subiendo su mbeyú, bien, la chipa también. En el transcurso de esta mañana las máximas van a rondar los 26 grados. Para la tarde una mínima de 27 con máxima de 30 y ya para la noche una mínima de 22 con una máxima de 28. Con Maná de Fondo te cuento cómo va a estar el día sábado, domingo, lunes, martes, gracias a la placa del pronóstico extendido. Mañana sábado, cumpleaños aquí de mi compañera y dupla María Amalia Cutillo Benítez, 19 de mínima, 32 de máxima. Qué lindo amanecer que va a tener Amalia. Hermoso. Sí, y el sábado marca también 32 grados, no mucho calor. Qué regalo que le da realmente el ser supremo. El día domingo, 22 de mínima, 33 de máxima. Amaneceres bastante agradables, no tanto calor. El lunes también se replica la misma situación sin lluvia. Tenemos una mañana de 22 grados, una siesta de 34 para esa jornada. Y el día martes, copiado está todo, ¿sí? 22 de mínima, 35 de máxima para lo que ya significa el ingreso de la Semana Santa también. Quiénes son exactamente, después nos dicen y bien suena. Sí, tiene ritmo. Yo por el ritmo aposté a Frontera y me dijeron que sí. ¿Y quién es el muchacho que les acompaña? Y Arcángel, dice Melisa. Arcángel. Ahora. ALB. Ella, pues, ¿cuántos años va a tener Melisa? ¿Viste? Ella es bebé, 25 tiene. Sí, ellos están todavía en esa onda, ¿verdad? Está todavía en esa onda. Nosotros ya estamos medio. ¿Y si nos fuimos a Luis Miguel? Nosotros ya somos Luis Miguel, Fito Páez, Arjona. Montaner, Juan Luis Guerra. Y por ahí no. Sí. Juan, eso ya sale. A mí hay un poco. Uno que me gusta de Frontera. Y de personaje también hay uno. Ay, sí. Después Tini también me gusta, que es más de la época de. Pero yo lo que digo es sin ofender, ¿verdad? La gente respetando todos los estilos, pero digo, de acá. A ver, a 30 años, ¿vas a escucharte de estas canciones? No creo. Y eso es lo que me parece a mí, ¿verdad? Porque las que son buenas canciones perduran siempre. No sé también, Marce, vos sabés que ahora en el concierto se fue un sobrino mío con 15 años. Sí. Y le gustaba Luis Miguel, pero era porque sus padres escuchaban y le hacían escuchar, ¿verdad? Va a depender también de nosotros. Sí, depende mucho. O sea, yo creo que ahora yo le voy a hacer escuchar a Elías Luis Miguel. Él y vos a Cielito Arjona. Y sí, con. Con Cielo escuchamos de todo, la verdad. Y a veces pero no sé si Arjona llega a los. Y no sé, la verdad, cómo está esa situación. Pero es lindo porque siempre cuando hablamos con Cielo, al menos de esto, yo le digo, la buena música tiene que contarte una historia. Claro. Algo, tiene claro. Que tener algo más, ¿verdad? Claro. No solamente. Y sobre todo no tiene que ofender. Principalmente. Bueno, vamos a hacer más compras. Dale, pues. Ella está listísima. Evelyn, estamos contigo. Gracias, Amalia, Marcelo. Sí, por favor, aprovechen los descuentos de Semana Santa y aquí con la querida Valeria vamos a darles más información, ¿verdad, Valeria? Por supuesto que sí, Eve. Renovamos el saludo para toda la grande la audiencia y por supuesto también el equipo de C9N a las 9. Por aquí ya estamos con toda la onda, ya estamos listos para recibir a todos nuestros clientes y queremos ya mostrar que desde la entrada del salón de ventas ya te recibimos con lo mejor. Ya te esperan nuestras chicas de atención al cliente, nuestro plantel que está altamente calificado para atenderte de forma rápida, para brindarte ese ticketcito de atención y que puedas pasar ya con tu vendedor para ver el producto que estás necesitando y equiparte con lo mejor para la Semana Santa. Exactamente, las chicas que son unas capas están acá con toda la amabilidad, bellísimas por cierto, orientándola a la gente y ya directamente derivándole a qué departamento quiere ir. Si quiero ver muebles, por ejemplo, tengo que cruzar aquí la calle Médico del Chaco, entonces ellos nos orientan para ir a ver y es un poco ese el asesoramiento que recibimos desde la entrada. Por supuesto que sí, Eve. Aquí en Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, tenemos 3 pisos de electrodomésticos y 2 pisos de muebles. Nada más cruzando la calle ya puedes pasar y conocer toda la variedad de muebles también que tenemos para tu hogar. Y aquí en nuestro salón de ventas, la planta baja, encontrás a todos nuestros asesores, toda la línea electrónica, toda la línea audiovisual también de televisores, en todos los tamaños que te puedas imaginar y por supuesto en todas las marcas más reconocidas. Así que queremos invitarte a que vengas y vivas la experiencia de comprar aquí en el salón de ventas de Tupi.
Exactamente, es un poco el momento que tenemos, ¿verdad? Donde sacar todas nuestras dudas, hacer las consultas correspondientes y siempre ya tenemos algún que otro electrodoméstico en la mira, entonces podemos tener esa experiencia de probar, de conocerle mejor y de recibir también el asesoramiento de los que están acompañando cada marca. Entonces ahí tenemos todas las indicaciones técnicas también. Impresionante cómo está la gente aprovechando los descuentos, ¿vale? Están mirando, por ejemplo, sector televisores, están mirando los termos también, lentes, la parte de sonido, como siempre, un sector muy visitado por todos los integrantes de la familia. Entonces, siempre viene bien renovar algo en la casa. Por supuesto que sí, Eve. Y ya que estamos hablando de renovar algo en la casa y, por supuesto, de mantener todo impecable, siempre queremos llegar a nuestra oferta durante el horario del programa, que es un elemento esencial para mantener impecable el jardín. Y si sos de esas personas que va a aprovechar esta Semana Santa para ponerse un poco al día con su casa, para arreglar algunas cositas, para poner en condiciones el jardín, esta oferta es ideal para vos. Y es esta desmalezadora súper útil, que ya viene con las cuchillas para que puedas quitar todo tipo de maleza, también para que puedas hacer los bordes, los canteros. Ya cuenta con hilo de nylon para que puedas realizar tus funciones súper fácil. Y aparte, con un litro de combustible ya puedes trabajar hasta por una hora, así que es súper económico, súper económica esta desmalezadora de la marca Steel. Y aparte, ya te vas de regalo los accesorios, que serían las cuchillas, y por supuesto también el bidón de combustible para que puedas almacenar ahí ya directamente, depositarlo en la desmalezadora y poder realizar todo el trabajo de mantener impecable tu jardín de forma mucho más fácil. Esta oferta la conseguís en 15 cuotas de 163 mil guaraníes, cuando su precio normal es de 15 cuotas de 235 mil guaraníes, y tenés un ahorro de más de 1 millón de guaraníes. Así que tenés que aprovechar ya mismo y realizar tu pedido al 021-569-9000 y solicitar tu desmalezadora de la marca Steel en 15 cuotas de 163 mil guaraníes, cuando su precio normal era de 15 cuotas de 235 mil. Así que realiza ya mismo tu pedido al 021-569-9000. Nuestros asesores de call center ya están listos para recibir tu llamada, a brindarte la mejor atención personalizada y que puedas acceder a esta oferta. Es un elemento muy importante, querida Vale, y una oferta que tenemos que aprovechar definitivamente, la que nos están presentando hoy, porque estamos en temporada de lluvia. Atención, porque meteorología anuncia que en Semana Santa hay más probabilidades de lluvia. Eso significa que nuestro césped crezca más rápido, hay que limpiar la casa porque estamos en temporada de dengue, también a eliminar criaderos. Así que es una necesidad, Vale, tener una desmalezadora en la casa, porque si no estás pagando todo el tiempo. Acá tu pisito, que tiene muchos admiradores, él está constantemente recibiendo abrazos, sacándose fotos con la gente, y es un poco la experiencia que tenemos al visitar el salón, Vale. Por supuesto que sí, Eve, esa es la experiencia que brinda Tupi, para que vengas al salón de ventas y puedas compartir con tu pisito, con todo el cariño que él tiene, por supuesto también con tu asesor de ventas, que va a estar asesorándote, justamente orientándote en el momento de realizar tu compra. Así que te esperamos hoy hasta las 18 horas y mañana sábado también de 7:30 a 18 con la mejor atención personalizada. Y también queremos recordar que se encuentra disponible la tienda web de Tupi, www.tupi.com.py, en donde puedes comprar 24 horas, estés desde donde estés, y también la línea de call center 021-569-9000. Exactamente, la línea que está habilitadísima también. Hoy es un viernes de fiesta aquí en Tupi, eso les recordamos también. Hay música, hay mucha buena onda, energía, globos, así que viernes de fiesta, viernes de renovar eso que hace falta en la casa, de darte el gusto por Semana Santa. Después reflexiona cuánto alcanza y aprovechen por favor este descuento, digo bien, porque me emociona. Tenemos menos de una hora, Amalia, Marcelo, para aprovechar, porque termina el programa y vuelve a su precio normal. Estamos mandando ya los mensajitos a nuestros vendedores de Tupi para hacer nuestros pedidos. Gracias, Evelyn, te esperamos en una próxima entrada. Muchas gracias. Tupi, 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 tupi.
Ya pasaron 15 minutos de las 10 de la mañana, es tiempo de este contacto ya habitual para conocer más de esta tierra ancestral, ¿verdad, Amalia? Yo estoy ansiosa por lo que nos prometió ayer. Eso es cierto. Así que ya lo saludamos. Hola, jefe, ¿cómo estás? Buen día. Estoy muy cansado. ¿En serio? Así. Estoy destruido. ¿Caminaste? ¿Cuántos kilómetros caminaste, Juan Carlos? Un montón. Pero aparte, para arriba, para abajo, para abajo, para arriba. Tremendo. ¿Quieren ver un poquito? Sí, ya. A ver. Queremos ver. Pero esto es tremendo, tremendo, súper empinado. Me traje, ahora cuando lleguemos arriba voy a sacar todo, la de Paraguay, ¿sí? La camiseta. Bandera. Las bueno, fotos están espectaculares, pero que está entero es lo que celebramos, porque acá decíamos con Amalia, millones de escalones con una distancia muy cortita, Juan Carlos. No, tremendo. Miren, la Gran Muralla, adivinen cuánto mide. A ver, vamos a empezar por ahí. ¿Cuánto mide de largo? Ayer estaba leyendo y en kilómetros, no sé cuánto ha de medir, pero dicen que se ve incluso desde el espacio. Sí. Desde afuera. Eso es un mito, pero bueno, vamos a ver si es, no, quizás sea cierto, sí. Hoy googleé y había fotos que parecía como que sí, pero sí, con un zoom bárbaro. Mm. Pero a ver, les hice una pregunta. Digan cuánto creen que mide de largo la Gran Muralla China. ¿Cuánto medía cuando se hizo? Porque ahora hay parte que está destruida. Me juego. Dale. 40 kilómetros. 40 kilómetros, un montón. 40 kilómetros, imagínate. Pero... ¿Y vos, Amalia, cuánto crees? Y 30 kilómetros. 21.000 kilómetros. ¡Ah! Cortísimo quedamos. 21.000 kilómetros. ¿Y en cuánto tiempo hiciste eso? No se hace todo, porque aparte ahora la tercera parte solamente está en pie. Lo demás se fue destruyendo. Sí. Se comenzó a construir en el siglo V antes de Cristo. Estamos hablando de miles de años. Había 7 reinados que estaban peleados entre ellos en China y se vivían guerreando. Y entonces los de afuera, que eran los hunos y los mongoles, aprovechaban y los invadían. ¿Sí? Son dos pueblos nómades, los hunos y los mongoles. Entonces venían, saqueaban y se iban. Entonces, un buen día, hablamos del siglo V antes de Cristo, se pusieron de acuerdo, estos 7 reinados nombraron un emperador, a partir de ahí tuvieron un emperador, y dijeron, bueno, ¿qué hacemos con los hunos y con los mongoles? Bueno, empezaron a discutir hasta que a alguien se le ocurrió hacer una gran muralla. Pero fíjate las dimensiones, 21.000 kilómetros. Claro, la frontera, el país este es inmenso. Entonces, cada uno de estos reinados se comprometió a hacer una cantidad de miles de kilómetros y lo hicieron. La de gente que habrá trabajado, ¿ustedes se imaginan los miles de personas que habrán trabajado? La gente que habrá muerto. Más de un siglo tardaron en construirla. Al principio no, claro, no había lo que hoy conocemos como cemento, argamasa o algo. Se hacía con tierra compactada, bien compactada, que se transformaba en una roca. Y lo hacían como poniendo maderas a los costados, como un encofrado cuando hacen hormigón armado ahora. Bueno, y así se fue haciendo. Esa parte hoy está destruida, no soportó el tiempo. Lo último se hizo con piedras. Y eso sí está en pie. Y está en muy buenas condiciones, ¿eh? Son aproximadamente 7.000 kilómetros los que hay. Así que imagínate. No, es inmensa, es tremenda. Tremenda. 6 metros de altura como promedio para que no puedan escalarla. Una gran cantidad de ventanales como para poder tener guardias y mirar si venían a invadir. Cañones, que todavía están, algunos quedan en pie. No, es impresionante, impresionante. La verdad que es una experiencia hermosa. Seguro. Me sacaré unas fotos, como les había prometido. Sí. Me imagino que Meli las tiene y miren qué lindas fotos. Hermosas fotos realmente.
Sí, la bandera paraguaya. Y también el hecho de tener la camiseta de la albirroja. Para la gente que se está sumando, que no sabe, ya lo contamos en otras oportunidades, pero Juan Carlos es argentino de nacimiento, pero ha recorrido el mundo a través de su trabajo con el periodismo. Ahora, yo lo que te pregunto es, cuando estuviste en otros países, ¿también te nació eso de llevar la camiseta o con Paraguay es como distinto? Porque sinceramente, sabemos que los argentinos son muy fanáticos de su país y lo celebramos. Pero yo valoro mucho que hayas llevado puesta la albirroja y no la albiceleste. No, 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 obvio. Yo voy a la cancha a ver, a la selección la fui a ver más de una vez. Sí. Ustedes saben que tengo un equipo en Paraguay. Obviamente yo hincho por Argentina. Y si hay un mundial voy a hinchar por Argentina, discúlpenme. Sí. Pero no, Paraguay, ustedes se hacen querer. Ustedes se hacen querer. Ustedes son buena gente. Se hacen querer, cocina muy rico, es un país lindo para donde vivir, hace mucho calor, pero a mí me encanta el calor, así que me gusta mucho el clima incluso. Me tratan bien, así que ¿por qué no los voy a querer? Y la verdad que yo vengo en representación de Paraguay acá, China. Así que yo puse, cuando llegué, yo estoy en un edificio diplomático, cuando llegué puse la bandera de Paraguay en la ventana. Ustedes vieron las fotos, después me la hicieron sacar. Pero bueno, porque hay algunos problemas diplomáticos entre China y Paraguay, y entonces dijeron, bueno, no, no puede haber esa bandera. Pero bueno, me lo pidieron con respeto y la saqué inmediatamente. Exacto. Pero obviamente no fui solamente con la bandera y la camiseta de Paraguay, porque yo les dije, ¿no? Yo les avisé, el que avisa no te avisiona. Sí, señor. Entonces, adivinen qué pasó. ¿Quieren verlo? Queremos ver, a ver. A ver. Hay una vez en la vida, año 2024, sucede algo por primera vez. Y yo creo que está sucediendo en este momento algo por primera vez. Alguien con la camiseta del club más pobre de Paraguay, el más humilde, está en la Gran Muralla China. El Ameliano, que llega a todos lados. Ya somos campeones de la Supercopa, de la Copa Paraguay. Ahora estamos jugando la Sudamericana y estamos acá, presentes, en la Gran Muralla China. Pero qué capo, che, ¿eh? Para la gente de Ameliano, todo un orgullo estar ahí, la verdad. ¿De cuántos kilómetros de distancia? De verdad, impresionante. Un hincha de Ameliano está en todas partes del mundo. Sí. 25.000. Mirá, a ver, tomemos conciencia. Sí. Paraguay está a 25.000 kilómetros de China y la muralla mide 21.000. Sí. Sí, quedó es casi a la misma distancia. Claro, lo que pasa es que sube, baja, pega curvas, porque es toda una zona montañosa. Porque, miren, ayer he hablado con un historiador chino justamente con el que me junté para tener algo de data para después contarlo bien cuando hiciera la nota. Cuando los siete reinados estos se reúnen, dicen, bueno, ¿qué? A ver, ¿dónde ponemos la línea para decirle, bueno, hasta acá llegan, hasta acá es de ustedes? Está bien, le regalamos una parte, le damos. En una época en la que no había fronteras, por supuesto, pero los pueblos sabían hasta dónde más o menos llegaban. Y le dieron toda la zona que no es fértil. Toda una zona rocosa y montañosa, imposible de sembrar. Y dijeron, bueno, hasta acá llegan. Toda la zona fértil nos la quedamos nosotros, que es toda la zona de la mitad hacia el sur de China. Yo pensaba que la muralla quedaba requete lejos de Beijing, lo que antes se llamaba Pekín. Queda a 50 kilómetros. Muy, muy cerquita. Muy cerca. Llegamos en menos de una hora. Cerquísima, la verdad, me llamó la atención. Y hay gente de todos los países del mundo, del que te quieras imaginar, hay gente que sube a la muralla. Trepar, le dicen, no le dicen subir, le dicen trepar. ¿Sí? Juan Carlos. Me sacó unas lindas fotos. No, se ve. Te voy a dedicar una foto, mira. ¿Querés que te dedique esta foto? Esta es para vos, Marcelo. Esa. A ver. Para vos, personalmente. Ah, mira, a ver cuál es. Mira, que fue hasta la China a sacarse una foto exclusivamente para mí. Ahí está Juan Carlos. Muy bien. ¿Por qué no me dijiste que te ibas antes y te traía la de cerro? Y me ponías por allí, no sé, le encontraba a un oriental y le ponía la de... No sé. No, si él ya tiene frío, ahí más frío va a tener con la No, qué terrible. No sean así. Me están haciendo bullying deportivo. Qué bárbaro. Juan Carlos, realmente sana envidia. Te quería tirar una última, al menos de mi parte, porque Meli sabe que no está ya también encima. ¿Cómo es el recorrido? ¿Hay un guía turístico? ¿Se paga una entrada? Sí. ¿Cómo es el sistema? Sí. Para cuando algún día me vaya, me pueda preparar a más de mi remera. Mira, la entrada es baratísima, vale menos de un dólar. Es baratísimo. Después, hay guiadas que son gratuitas, del idioma que quieras.
Nosotros no había español, eso sí, no había libre ninguno en español, pero nosotros teníamos. Entonces había una guía que lo daba en chino y la guía nuestra nos lo decía en español. Así que fue súper interesante, porque en la parte de abajo hay un museo, ¿sí? Donde, bueno, como todos los museos, muestran cómo fue la evolución de toda esa gran muralla. Y después cuando subí, ya ahí no tenés guía, porque la verdad que no podría ni hablar. Te falta el aire, porque sí, es muy, pero muy empinada. Es tremenda. Y hay muchos negocios que te venden de todo. Incluso arriba hay un bar. Increíble. Es decir, hay un montón de entradas, porque hay turismo por todos lados. Imagínate la dimensión. Pero donde entramos nosotros, al kilómetro, por ejemplo, más o menos de entrar, ya había un barcito. Chiquitito, nada. Pero que te vendía un montón de cosas. Mira, yo compré. Ahí compré un jugo de naipes. Sí. Se me va de foco esto. Se va de foco. Bueno, un jugo de naipes y unas muñequitas que les va a gustar. Mira, unas muñequitas como de reinas. ¡Ay, qué mirá. Lindo! ¿Sí? Qué interesante. Son hermosas. Son hermosas. Son de yeso, pesadas, bien me pesaditas. Encanta. Como para poner en una estantería y yo qué sé. Súper baratas. $3, 6 muñequitos. La verdad que no me pareció caro. No. Y los naipes también son baratos. Es un país que no es caro, China. Me asombra. No es caro. No es caro para nada. Bueno, chicos, los dejo. El informe completo en una hora en el noticiero del SNT. Espectacular. Te esperamos con eso. Gracias, jefe. Que estés bien. Un abrazo. Chao, chicos. Suerte. Juan Carlos Otero, desde China, también hablando de esto. Hay mucha información, hay mucha actividad, mucho trabajo en vivo y en directo. Y ahí quiere estar Joel López. Joel López con la firma de este convenio muy, muy importante. Joel, estamos contigo. Amalia, ¿qué tal? Saludo a nuestros televidentes. Y aquí felices con los usuarios de Unimed. Más de 50.000 que van a tener a partir de hoy este beneficio. Ya me encuentro con el presidente de Unimed y ya me encuentro también con la gente de Codas Thompson. Vamos a tener la novedad. Doctor, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo le van? ¿Están contentos y felices? Bienvenidos. En realidad sí, súper, súper contentos porque vamos a brindar a la ciudad, en realidad, no solo a los 50.000 asegurados que tenemos, sino a toda la ciudad un beneficio más de la calidad del Instituto Codas Thompson que llega de mano de Unimed a Alto Paraná. Es muy importante este convenio. Y consideramos que sí, va a haber un antes y un después, porque traemos calidad de verdad aquí al Alto Paraná. Bueno, también para el doctor Hugo Codas Thompson, ¿cómo estás? Buen día. Llegando a Ciudad del Este con mucha confianza de la mano de Unimed, trayendo experiencia, tecnología y calidad. Efectivamente, antes que nada, buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Realmente venimos con mucha fuerza, con mucha esperanza y unirnos a Unimed significa para nosotros un desafío muy grande. O sea que vamos a seguir brindando en Ciudad del Este lo que estamos brindando a todo el país ciertamente, ¿verdad? Pero ya con equipos puestos, instalados dentro de la sede de Unimed. Así que estamos con mucho entusiasmo, muy agradecidos con Unimed, con el doctor. Así que realmente vamos a ver qué hacemos. Estamos haciendo en tiempo récord, ciertamente. Realmente. Realmente. Sí. Háblame, doctor, ¿qué es lo que va a encontrar no solamente el usuario, sino la población esteña con este convenio? Sí, en realidad, básicamente nosotros contamos con un resonador de última generación que tuvo un inconveniente hace un tiempito que estamos poniendo a punto de vuelta. Y traemos la experiencia de casi 80 años, ¿verdad, doctor? De servicio de imágenes a nivel país. La calidad del Instituto Codas Thompson no se puede absolutamente negar porque tiene ya una trayectoria de tantos años. Y no solo con el resonador, sino que ellos traen también equipos de última generación para poder brindarle a la población altoparanaense. Reitero muchas veces esa palabra porque es importante, que es la calidad, ¿no? La calidad y la experiencia, ¿verdad? Bueno, estamos hablando de el servicio del diagnóstico certero, que es lo que la población está buscando en los últimos tiempos. Así mismo, no solo es el hecho de realizar un estudio, sino el informe del médico especialista que hace, que es lo que hace en realidad el conjunto para ayudar al diagnóstico del médico. Entonces, muchas veces escuchamos de nuestros propios pacientes de que, bueno, nos vamos a Asunción, al Instituto Codas Thompson para realizar el estudio. Entonces, le traemos a ellos aquí.
¿Qué más beneficio que quiere para el Alto Paraná? Bueno, se están acercando a la frontera, lo más importante. Sí, ciertamente, efectivamente, resonancia magnética es lo que tiene hoy UNIMED, que es lo primero que va a entrar en servicio, y inmediatamente después queremos seguir con los procedimientos de todo lo que sea diagnóstico por imágenes, o sea, con rayos X, con tomografía, con mamografía, densitometría, es muy largo todo lo que tenemos, el camino que tenemos que recorrer, pero vamos a ir haciendo oportunamente cada cosa. Muchas gracias. Por favor. Bueno, esta actividad que inicia ahora, compañeros, es muy importante también para el Alto Paraná y vamos a estar acompañando con todo el equipo de C9N Regional. Gracias, Joel, por este contacto. Gracias y felicitaciones para la familia de Codas Thompson. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y esta es una de las noticias más alentadoras y positivas de los últimos tiempos. Juan Carlos Usher, contale vos a los televidentes qué pasó ayer con Fabio. ¿Qué tal, Amalia? Saludo para vos, para Marcelo, los televidentes de C9N reiterando el saludo. Y una noticia realmente positiva, emotiva, porque vamos a mostrar al pequeño Fabio su historia que veníamos contando ya desde días atrás. La lucha de toda una familia por conseguir esta silla postural Enzo, que finalmente ayer se hizo realidad para darle un poco de tranquilidad, de paz a la familia. Estamos con la madre, doña Celeste. Contanos todo este trajín que tuvieron que pasar para poder finalmente llegar hasta este objetivo. Sí, primeramente, muchísimas gracias por el espacio. Agradecerte a IPM Pechujahueco, a Pepecha Cajamija, a Juanba, ella va a ir poner la orecilla, pea en gorela, rojo cuino y encadenado 20 días. Rojasá, jacuro, amá, janaroñe rendí, jacuangaroje chala, pe sacrificio, lo yapo, acuevo, valeja la pena. Jarobaitereí como familia, jarobaitereí como sea, jarobaitereí la roma es abuela, ahora objetivo, a la chemembuy, cuando ahora coma la isilla. Su silla soñada. Le vemos, doña Celeste, que él está bastante relajado. Nos decían ustedes justamente todo lo que lucharon para poder verlo así, tranquilo, relajado. Sí, hay ningún cuaco silla pepe ella hoy más ella hoy upija ella o qué más pues cuando cosilla cuando lo guardas hasta hina hoy mismo ni acondicionan más upija y forma y modo pues está un accesorio na y ahí no yo coloca pa chupea con arojota y naro muy romo invapona pero pe mañana pe se ya pe ya está más chupen ella pa hoy pe cómodo relajado tranquilo ja abre ahí trey upa le gato ja abre ahí trey se corazón irorico anga la señora Celeste, don Nelson, queremos hablar también con usted si puedo mostrar un poco la pieza, si tenemos un poquito de tiempo para ver que con la ayuda de la gente también se pudo arreglar un poquitito la pieza. Don Nelson, si nos puede contar eso. Esta es la pieza donde Fabio descansa, ¿verdad? Como pueden ver, todos los equipos, equipamientos que tenemos, gracias al apoyo de la gente también, a todas sus madrinas que nos acompañan en diferentes países, realmente gente nos acompaña. Estamos muy agradecidos con todos ellos. Saludarle también, aprovechar la ocasión de volver a saludarle a Amalia, a Marcelo, por todo el apoyo que nos dieron. Estamos muy agradecidos con ellos por la presión que ejercieron en un momento. La gente del ministerio empezó a moverse diferente después de toda la presión que ellos hicieron. También agradecer a toda la ciudadanía, porque esto en realidad es un logro de la ciudadanía, de la prensa. No podemos también dejar de mencionarle a la gestión de la doctora Ichi, de la Defensoría del Pueblo, la doctora Sakur, que tomó la manito de Fabio en un momento en que nos sentimos abandonados. Ella agarró la manito de Fabio, esta señora, esta doctora en fisiatría, una eminencia, la doctora Sakur, y también a la doctora Pabla, la señora Pabla Duré, que se encadenó con mi señora durante 15 días. Estuvo encadenada con mi señora Celeste, enfrente al ministerio, en sol a sol, lluvia, noche, hambre, sed. Inclusive nos robaron en el último día también. Eso quería contarle a Amalia, Marcelo, los televidentes, que todo es felicidad en este aspecto, pero lamentablemente algo ocurrió el fin de semana que los termina perjudicando, don Nelson. Así es, Juan Carlos. Nosotros, como
custodia San llevamos 20, tuvimos 22 días en frente al ministerio, vivimos en la vereda, durmiendo sobre tapetes, sobre alfombras ahí en el en la vereda. En principio el ministerio ni se dio, ni se percató de nuestra presencia, como ya dijeron ellos también al aire. Ni se dieron cuenta, pero los malvivientes no nos perdonaron, ellos sí se dieron cuenta de nuestra presencia. Y el domingo último para el lunes, nuestro cuerpo ya estaba un poco cansado, no pasó factura y habremos dormido como media hora. Fue el momento que los malvivientes aprovecharon, llevaron nuestra plata, el producto de nuestra venta, de nuestras masas dulces que teníamos ahí permanentemente para también poder sostener acá a nuestra familia. Y también mi celular, que era muy útil en estos momentos para nosotros, para poder estar en contacto con la gente, con todo lo que nos querían ayudar. Y nuestro termo, cosas así. Pero lo que más nos perjudicó fue nuestro capital, casi un millón más o menos, la venta de nuestra masa dulce y mi celular. ¿Y no están pudiendo más trabajar desde ese momento, Nelson? La verdad que se llevaron todo nuestro capital y no estamos más pudiendo hacer nada desde ese momento. Don Nelson, para la gente que evidentemente se sensibilizó mucho con la historia de ustedes, la de Fabio, reiterar un teléfono para aquellos que puedan ayudarte por lo menos a comprar la materia prima para poder volver a trabajar y tener esa platita que les sirva también a ustedes para poder mantener a tu familia. Sí, a nosotros la gente nos encuentra en la página en Facebook y en Instagram como Todos por Fabio, como ya mucha gente sabe. El número de contacto de mi señora está siempre disponible porque ella es la que más se contacta con la gente. Yo estoy más trabajando, entonces yo tengo más poco tiempo de estar en contacto. Su número es de ella, 0981-522-491. Ella es la que más está en contacto con la gente. Yo estoy más por afuera trabajando y moviéndome. Por eso es que siempre el número de ella más está a la vista. Entonces, la felicidad en parte por la silla postural. Enzo es el nombre de la silla. También lo que consiguieron las madrinas, poder de algún modo equipar el cuarto del pequeño Fabio, y esto también aparte de aquellos que quieran seguir ayudando, tal vez económicamente o con productos, para que Nelson y su familia puedan seguir subsistiendo, porque esto continúa, esta lucha va a continuar, porque todos están evidentemente luchando por una mejor calidad de vida de Fabio y también la de sus otros hijos compañeros. Simplemente felicitar a esta familia por su lucha y también por las palabras que ayer tuvo la mamá con la ministra. En ningún momento ella bajó la cabeza, fue contundente con sus declaraciones, con todo el camino que ellos vienen atravesando. Y creo que con Marcelo decimos, no hay nada que agradecernos a nosotros. Nosotros lo que hicimos fue expresar nuestros sentimientos como padres, y hablo también por Marce porque sé cómo es como persona. Nosotros como medio de comunicación tenemos que hacer esto porque estamos del lado de la gente y somos un medio de comunicación independiente. Entonces eso nos da la posibilidad de poder hacerlo y estamos muy felices de que Fabio tenga esta silla. Realmente sí, a pesar de la molestia que sabemos que generó también mucho nuestro insistir, hoy lo que más nos preocupaba y era nuestra prioridad, el querido Fabio y su familia ya cumplieron el objetivo, así es que enhorabuena y prometemos una visita más extensa, seguro ya de manera personal también para todos ellos. Juan Carlos, dale un abrazo grande a papá, a mamá ahí presentes de nuestra parte, estamos muy felices también. Un abrazo grande al querido Fabio, sí, y va a ser hasta cualquier momento. Así será, les daré el abrazo de parte de ustedes, compañeros. Y algo, un ratito, tenemos dos minutitos. Don Nelson, ¿quiere decir algo más? Sí, para solamente aclarar a toda la gente, como les decía, este logro de la silla de Fabio, que tanto nos costó sudor, lágrimas y muchas penurias que pasamos frente al ministerio, gracias a toda la gente, no como la gente del ministerio está queriendo ya otra vez confundirle a la gente, ¿verdad? Esta silla no tiene nada que ver con ellos. Del Ministerio de Salud. Ellos interceptaron esta donación que iba a hacernos una empresa a nosotros, interceptado por el camino, y prácticamente se adueñaron de la donación, porque esto es una donación. Esto no compró el ministerio, mucho menos la ministra. Y agradecerle, nos enteramos ahí dentro del ministerio que fue la empresa Ético la que adquirió esta silla para donarnos a nosotros, y ellos por el camino se prácticamente se adueñaron de la donación y nos entregaron ellos, ¿verdad? Agradecerle mucho a la familia Ético por darnos esta silla que tanto Fabio necesita tras mucho tiempo
estar sufriendo, padeciendo todo tipo de calamidad frente al ministerio. Solamente eso, y gracias a la doctora Ichi siempre por acompañarnos, la doctora Sakur, y esto es un logro de toda la ciudadanía, toda la gente, de todo el mundo que nos ayudó, que nos acompañó en todo este tiempo. Y pedirle una vez más al señor presidente de la República, Santi Peña, a Liana, y siempre le nombro al señor Horacio Cartes, porque de alguna u otra manera, de forma, él toma sus decisiones, también la que dirige este país. Estas dos señoras, la ministra Barán y su secretaria Gilda Espínola, no son aptas para seguir en este ministerio. Pues recibimos maltrato. Nosotros los padres con niños con discapacidad es lo que menos merecemos recibir en una entidad tan delicada como el Ministerio de Salud, donde lo único que esperamos es apoyo y respuesta. Y estas dos personas están haciendo totalmente lo contrario. Perfecto, Nelson. Hecha la aclaración correspondiente y también la crítica sobre esta situación que lleva a este pequeño niño que afortunadamente a través de esta donación privada pudo obtener ya la silla postural de nombre de Enzo, compañeros. Estamos con la boca abierta con lo que acaba de contar don Nelson con Marcelo, porque te juro que después del super discurso que dio ayer la ministra, yo creí que bueno, el ministerio desembolsó los 100 millones y compraron ellos. Bien por la firma Éticos, pongamos por favor en el zócalo, porque estamos hablando de una obra de bien que hizo un laboratorio y no todos lo hacen. Y Fabio es el único niño en Paraguay que tiene este síndrome. Ayer yo me tomé el atrevimiento de responder un mensaje, porque la verdad que yo no puedo controlar los nervios cuando hay gente que se sobrepasa con las personas con discapacidad. Y respondí, esta era una obligación del ministerio desde el vamos. Acá no es, ay, qué bien que hicimos nosotros. Esto tenían que haberlo hecho desde el día uno que existió ese amparo judicial. Es así de simple y no lo hicieron al final y nos enteramos de esto ahora. Qué triste es que uno tenga que subirse a un colectivo que no le corresponde, ¿verdad? A un bus al cual no le cargó el combustible. Lamentable, vergonzoso, y cuando menos lo que hubiesen hecho las autoridades del ministerio es decirle a esta gente, a esta familia, vayan hasta la mano que realmente totalmente fue extendida para ustedes. Nosotros no pudimos hacer lo que nos corresponde. Estamos sobre tiempo, lastimosamente. Gracias, Fabio. Felicidades, papá y mamá, y felicidades a esta firma de Éticos que ayudó a esta familia y aplazado de vuelta el Ministerio de Salud. Ya lo dijo el papá, Bael Lápez Enducevea, ni Barán ni su segunda al mando sirven Gilda para Pinda estar en ese lugar. Así es que a tomar en cuenta. Y evidentemente es un país en donde lastimosamente las organizaciones gubernamentales no funcionan. Cambiamos de tema, nos vamos de compras hasta Tupi. Aprovechen porque nos queda 15 minutitos de programa, sí, para comprar con los descuentos. Estamos contigo, Evelyn. Gracias, Amalia, Marcelo. Ahora estamos en el primer piso del salón. Ustedes saben que son tres pisos donde van a encontrar de todo y es realmente muy destacable la variedad de productos que hay para todos los costos. Si querés algo más económico, lo vas a encontrar. Si querés algo más moderno, más lujoso, también lo vas a encontrar aquí en Tupí. Y como siempre, aquí la querida Vale nos va a dar un poco un reporte de cómo están trabajando arduamente por Semana Santa, cuenta regresiva, y la gente está aprovechando los buenos precios. Muy buenos días, Eve. Buenos días también para la grande la audiencia. Y en este último contacto queremos mostrarles un poquitito acerca de lo que es el primer piso de la tienda. Como ya decía Eve, tenés absolutamente todo lo que vas a necesitar. Y para Semana Santa estoy segura que acá te podés equipar en cuanto a hornos, freidoras de aire, todo lo que precisas, el juego de ollas también que vas a encontrar acá en el primer piso, las cocinas, todo, pero absolutamente todo para poder reemplazar el tatacoaya que van a hacer unos días con lluvia. Lo encontrás aquí en Tupí, así que queremos invitarte a que nos visites en Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco. Estamos hasta las 18 horas con la mejor atención y la mejor orientación para que puedas comprar y realizar esa compra perfecta al contado hasta en 15 cuotas, porque recordemos que vos elegís tu plan de pago ideal, el que mejor
mejor te convenga, el que más se adapte a tus posibilidades. Así que no te preocupes si por ahí no estás pudiendo realizar ahora mismo una compra del contado, porque también lo puedes realizar a cuotas sin ningún problema y con todas las facilidades. Así que es cuestión de que vengas, nos visites, hables con nuestros asesores de venta y ya vas a poder acceder al beneficio de realizar una compra a crédito. Totalmente. A crédito también accedes al descuento por Semana Santa y por ver C9 a las 9. Así que cuestión de que ya nomás agarres el teléfono y te pongas en contacto con tu asesor de confianza o bien solicitar que te deriven con un vendedor. Destacar también, querida Vale, que hoy es un viernes de fiesta en Tupí, mañana sábado también, en horario continuado, la atención y los beneficios que tenemos al visitar el salón, porque podemos degustar, podemos probar los productos, va a haber tragos, va a haber chipa, va a haber de todo. Por supuesto que sí, como cada fin de semana nosotros ya nos predisponemos a mimar a todos nuestros clientes y a brindarle los mejores servicios, las mejores degustaciones y por sobre todo que puedan conocer, que puedan ver en funcionamiento cada producto y de esa manera también aprender y conocer más bondades de cada compra que quieren hacer, ¿verdad? Aparte de que tenemos también la presencia de los representantes de cada marca que te van a estar asesorando, que te van a estar diciendo las características y te van a acompañar también junto con tu vendedor de Tupí a encaminar la compra. Y también queremos recordar que si sos del interior del país se encuentra también disponible nuestra tienda web www.tupi.com.py, en donde puedes comprar 24 horas, estés desde donde estés, al contado o también hasta en 15 cuotas. Y lo más importante es que vas a poder acceder a un crédito desde la comodidad de tu casa, desde la comodidad de tu sofá. Así que es súper práctico para que puedas realizar tu compra también desde la tienda web de Tupi. Exactamente. Muchísimas gracias a toda nuestra gran familia de Tupi por recibirnos un viernes más. Nos quedamos felices acá con José. Ya hicimos nuestra listita también, ya compramos algunas cosas y espero que ustedes también ya tengan su lista para renovarnos para la Semana Santa, chicos, como corresponde. Claro que sí, Evelyn, desde ya muchísimas gracias a la gente de Tupí, que tengan un buen fin de semana de muchas ventas. Exactamente, muchas gracias a ustedes también. Hasta luego. Más temprano ya compartíamos el pronóstico extendido y vamos a tener una Semana Santa otoñal. Agradable realmente, pero ¿qué nos ponemos de ella? ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenos días a todos. Bueno, sí, por fin el fresco. Sí. Gloria a Dios, este fresquito, salgamos al patio, aprovechemos que está este fresquito. Y bueno, así como decía, se viene... Nuestro tiempo ya sabes cómo es, ¿sí? Tenemos calorcito, de repente viene el fresquito, bueno, y nos vamos de viaje, nos vamos al interior. No es para un viaje muy lejos, pero la sugerencia es esta. Algodón, todavía las telas algodón, los chalís, el jersey de algodón, señora, prendas que sean, que uno pueda sudar tranquilo, sí, que no nos asfixie, ¿sí? Los camiseros con tejido de algodón es lo que debemos seguir usando y como ya está un poco entrando el fresquito, le vamos a acompañar con una prenda que sea poquito abrigada, pero... que sea también un poco holgadita, no tan apretada, no muy abrigada, ¿sí? Seguimos mostrando un poco más esta toda colección de Unicentro, un poco lo que fue la primavera-verano. Sí, estos vestiditos que te ponen con una camperita de jean, un bolerito y ya está. Y ya está, que refresque. Prendas de algodón, prendas cómodas, que sean holgadas, nada apretado para los que gustan de usar calza, no es el momento, porque en realidad con este calor es como que nos irrita un poco, nos asfixia. Bueno, y seguir un poco con la línea de estas prendas que son... colores claros, las prendas de algodón sobre todo y bueno, que nos podamos sentir todavía cómodos. Estas son prendas ideales para viajar. Sí. Uno se siente cómodo con una calcita, con un jean. Con un jean o con un pantalón, de preferencia los pantalones holgados, Amalia, con este calor. En cualquier momento tenemos un calor sofocante y de repente nos viene el fresquito. Bueno, y estos son los tipos de pantalones. El jean, el clásico, pero que no sea tan, tan slim o que apriete demasiado. La idea es que sea un poco holgadito, relajado y que podamos sentirnos cómodos a la hora de viajar. Y bueno, y para en caso de que tengan, hay que ir preparado con un mangas largas, una básica mangas largas,
de algodoncito también, y acompañarlo con uno de estos abriguitos. Sí o sí hay que llevar uno o dos abriguitos para ponernos con un vestido, para ponernos con una de las blusas y complementando y no llenarnos de tantas ropas. Me encanta. No lleva mucho. Generalmente se usa así en el hombro también, estos de hilo, así como un accesorio, y después si refresca te lo pones, ¿verdad? Así mismo, y bueno, ver un poco estas opciones que son abrigos más livianitos. Sí, y esta es colección nueva de Unicentro, así que ya van a encontrar en la tienda. Bueno, la blusa que yo tengo también es de Unicentro, para las señoras que me preguntaron. Así mismo. Mira, todo el look es Unicentro. Para esta temporada de otoño. Exacto. Bueno, y entonces irnos con ropa que sea cómoda, que sea holgada, y sobre todo acompañar uno, dos, tres abriguitos por cualquier cosita de que se venga un fresquito un poco más frío o no tanto de repente. Deyanira, desde ya, muchísimas gracias. Hecho el look para la Semana Santa. Así es, y bueno, nos vemos el próximo. Nos el próximo, vemos próximo. El próximo, próximo. Así es. You like that space? Estamos ya a punto de irnos, pero aparte de su cumpleaños, que es mañana y lo estamos festejando ya ahora. Sí. Fíjate quién está de cumpleaños, la señora Cata. Ay, qué capa, ña Cata. Cumple 82 añitos de vida, es la abuela de nuestro querido compañero Marcos. Sí. Así que pase muy bien, ña Cata, ¿eh? Beso grande para ña Cata, se porta muy bien tu nieto, ña Cata, muy educado, muy bien portado. Exactamente, sí. Así es que por más años... A la señora Cata que se la ve fuerte, sana, y eso es lo importante. Hace poco fue el cumpleaños de su abuelo, ¿verdad? Por aniversario. Aniversario. Aniversario, ¿verdad? Sí, exactamente. Así es que pase súper, súper, súper bien. Bueno, tenés pido que los cumpla bien fuerte para meterle acá. Porque alguien mañana va a estar de cumpleaños. Le deseamos siempre lo mejor. Salud. Gracias, amigo. Principalmente, ¿verdad? Que pase súper, súper bien rodeado de tus seres queridos. Que comas mucho. Beber no es tanto lo tuyo, no. Pero bailar sí. Sí, bailar sí, comer felicidades, rico. Felicidades, felicidades. Ya, este es el menú de la cumpleañera. Ayudo. Ahí conocen los chicos, ¿verdad? Exactamente, sí, el hambre con grasa debe ser. ¿Y esto? Debe ayudar. A la tía Noé que nos mandó esta torta deliciosa. Ella ya vino al canal hace un tiempo. Es una súper emprendedora que nos acompaña siempre en los momentos especiales. Así que desde ya, muchísimas gracias, tía Noé. Encima es mi color favorito. Estoy todavía analizando si voy a comer esta torta acá en el canal o si la llevo a mi casa. Ah, pero... Pero como que se portaron bien hoy los muchachos. Entonces yo creo que sí la podemos compartir. Ah, pero muy bien. O sea, voy a hacer un corte tipo hostia, pero les voy a invitar. Exactamente. Así es que feliz festejo para vos, evidentemente, con toda tu familia y acá todo el equipo que evidentemente te desea lo mejor, ¿eh? Gracias, Marcelo. Que pases súper bien. Muchos globitos. Mira por los globitos cómo te gustan. Los globitos como a mí me gustan. Ahí los globitos. Todos los globitos de todos los colores. En el WhatsApp, amigo. Y bueno, pero van a caer el lunes por el festejo, evidentemente. ¿El equipo va a venir o no viene? ¿Y el equipo no viene? No, no se baja nadie. O sea que no se van a bajar. Pero vengan, pero por... ¿Y quién nos va a hablar en el oído mientras? Felicidades, vamos a hacer que lo cumplan. Ahí tenemos el pase también, ¿verdad? ¿Están los chicos del sur? Bueno, entonces vengan, qué malo que están esperando. ¿Y el fósforo no pueden traer? Sí, ¿quién puede prender así? Porque estábamos buscando, teníamos una misión imposible de encontrar un fósforo. ¿En serio? ¿Y Milciada no tenía? No, pero acá se puede hacer. ¡Ah, su cara! No, por si de repente prendan algo acá en el canal, no sé. Pobre, pero ahorita está ya el detector de humo. Que no nos venga Juan Pablo o Marcelo ahora. ¿Qué es lo que están haciendo en el estudio? Yo creo que no, hay que prender nomás ahora por una cuestión de seguridad. Vamos a tener una vela imaginaria. Vela virtual. Exactamente. Ese me gusta. Venga, para cantar, será... ¿Dónde lo que se van? Yo no entiendo. Se va a traer el... Che, pero esto está hermoso, Amalia, porque es una torta bien pesada. ¿Viste que hay esas tortas a veces te regalan? Y es livianito. Esa torta decorativa, amigo. Pero esto está genial, la verdad. Está recién salido de la heladera. Sí. Es espectacular. No, hay ese chico que van a llevar en tupper. Te aviso, ya te adelanto. ¿Puede ser para mi mamá? No. Encima voy a ver la mamá hoy. Ese es un clásico. Lo que cortame para mi mamá, ¿eh? No. Acá uno, a Cielito le puedo mandar un pedazo. Eso pero es cierto. Eso nomás, hasta ahí nomás. Sí, no, pero vos sabés que está hermoso. ¿Esto cómo se llama nuestra compañera? Noé. La señora Noé. La tía Noé de la ciudad de La Marea hace estas tortas deliciosas. Espectacular. No viene Marcos.
¿Cómo no vamos a cantar? Que los cumplas feliz. Venga, de ella. Que los cumpla. Vení, de ella. Feliz. Venga, chicos. En tu día dichoso. Que los cumpla feliz. Apaga la vela, Mali, y pedí deseo. Eso era muy bien. Simbólicamente. Mira, Diego, vení, Diego. Regalo, gracias. Pa, que pase súper bien. Súper compañero, Diego, gracias. Podemos gracias, conocer por lo menos uno de los deseos que diste, que pediste. Por todos los mismos. ¿Eh? ¿Qué querés? Por lo menos contar uno de los deseos. Yo pido todos los años salud, Marcelo. Salud, pero me parece genial. Acá, todos acá, los años pido salud. Ha llegado algo para usted, brilla con luz propia. Marquito, mostrarnos por lo que le reímos a Amalia. Hoy está de cumpleaños, pues ya pasa. Muy bien. Este es su regalo, muy vamos, bien. Algo me va a iluminar ahí, hola, mi amor. Sí, sí. Mostrarle a acaba de llegar tu regalo. Mira. Ahí, ahí está, gracias, querido, muy amable. Ha llegado bueno, esto también. Ahora sí. Pero una cuestión de seguridad. Ah, ahí luz propia. Marquito, parece que no anda le metió un pique, Marco, hasta la cantina, ¿verdad? A ver. Pobrecito. Parece bueno, que no anda. No tiene gas. De la vamos a aplazar a la cantina. Sí, a ver. No. Esto pasa. Esto Marquito, pasa no tiene gas, será tú. Es... A ver, no puede ser. No. A ver, ahí está. Ahí está. Dale, rápido. Dale. A ver, ahí está. ¿A qué? El otro, ahí. Ahí viene Marcelo Galeano para cobrar. Dale, vengan todos, dale. Dale, Jack, será. Dale. Yo voy a correr nomás por las dudas. Ahí está, Marcelo, dale. Bueno, espérate, dale, arriba. Dale. Paro acá con los dale, ya, usted va a encabezar, usted tiene voz de barítono. Adelante. Uno, dos, tres. Que los cumpla feliz. Amalia, Amalia. Que los cumpla feliz. En tu día dichoso. Que